Esto que está pasando aquí, que también sucede en la naturaleza, ¿no? Siempre hay cosas que uno lo sorprenden y en este caso a nosotros nos sorprendió la visita del doctor Isaac Goiz aquí a Quito, Ecuador, con motivo de un seminario. Entonces pudimos, gracias a Dios y al doctor obviamente, tenerlo aquí para hacerle algunas preguntas. Doctor, gracias por estar. Sé que es una persona muy ocupada. Se está yendo a un curso, ¿cierto? Voy a Riobamba. Al Politécnico del Chimborazo, que me está invitando para dar un curso que ya se ha dado aquí muchas veces sobre biomagnetismo y bioenergética, que qué es un bueno descubrimiento que yo logré en 1988. ¿Y cómo fue eso? ¿Se puede contar? Claro que sí, mira. ¿Fue por accidente? Porque dicen, los grandes descubrimientos siempre fueron por accidente. Así es, la mayoría. Yo no soy un científico así sacado. ¿Extravagante? Extravagante, no. En 1988 escuché una filosofía de un doctor Richard Bellingmeyer en Estados Unidos que decía que los organismos se pueden alterar porque somos agua y el agua cuando se sale de su entorno normal, que es un pH neutro, puede albergar otros microorganismos u otras sustancias. Y el organismo también, cuando está en un pH neutro, con tolerancias apenas de 3 décimas hacia la acidez y a la alcalinidad, es perfecto. Ahí la naturaleza nos puso. Y cuando entra un virus o una bacteria, se distorsiona en 2 sentidos, un foco acidótico, uno alcalino, y eso es lo que soporta al microorganismo. Los médicos alópatas creemos que los microorganismos entran a tu cuerpo y se ubican en las mucosas, en los epitelios, en algún lugar. Pues no. Esa es la teoría tradicional. Es la teoría tradicional. ¿Cierto? Lo que yo descubrí, y fue gracias al virus de inmunodeficiencia, es que un virus o una bacteria que entra a tu organismo se establece en un punto específico. Llámese supraespinoso. Busca su casita. Busca su lugar. Para... Y ahí se empieza a reproducir, y cuando madura ya te da síntomas, y eso es lo que ven los médicos, los síntomas, pero ignoran la familia, el origen de ese fenómeno. Y eso es lo que yo descubrí, un código patógeno, un código que nos puede identificar virus, bacterias, hongos, parásitos, toxinas o disfunciones. Yo, esto fue en 1988. 88. 10 de octubre, estamos próximos a cumplir 20 años. 20 años, qué bárbaro. Sí. Ahora, y cuando tú lo descubriste, ¿cómo fue? ¿Saliste a tu casa y gritaste? Eureka, lo he encontrado. Eureka, claro, sí, ¿no? Típica película, sí. ¿No? Ah, lo encontré. No, fíjate que yo soy médico alópata, yo soy fisioterapeuta, luego médico, y trabajando como médico, oyendo esta tesis del doctor, yo empecé a revisar pacientes con campos magnéticos. Y me llega un día un paciente con VIH-Sida, certificado por una institución de tercer nivel en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, sometido a tratamientos rigurosos de antirretrovirales, de mucolíticos, expectorantes. O sea, esos cócteles. Lo lógico, lo clásico. Ajá. Y cuando me llega el paciente que estaba muy mal, le dije, bueno, lo único que te puedo ofrecer es que yo revise tu organismo a ver si tienes alguna distorsión del pH en tu cuerpo. Y él dijo, sí, adelante, porque yo me estoy muriendo, a pesar de los medicamentos. Entonces lo reviso y encuentro que en el esternón, en el timo, ahí había un foco energético alcalino. Y yo seguí revisando y llego al sacro, o ahora sé que es el recto, y encuentro un foco ácido. Entonces, pensando no como médico, sino como físico, dije, si aquí hay acidez y aquí hay alcalinidad, empujo las cargas que se impacten y si se neutralizan, vamos a ver qué pasa, ¿no? Maestro de los maestros. Pues sí. Dicen, claro. Y funcionó y se curó por primera vez un paciente de VIH-Sida. A ver, perdón. ¿Puedes repetir esa última frase que acabas de decir? Se curó el primer paciente de VIH-Sida. Y de ahí empezó, por un lado, una investigación formal clínica y por otro, una tragedia. Porque obviamente las autoridades sanitarias, cuando yo les dije, el SIDA se está curando, ya tenía 18 pacientes en un año curados, y me dijeron, estás loco, ¿no? Eso no puede ser. Si Estados Unidos y Europa no dice que se cura el SIDA, tú estás mal.
Y pasaron los años y yo seguía curando, ya no SIDA, sino tuberculosis, gonorrea, sífilis, clamidia, shigela, y una serie de patologías que se iban curando espontáneamente sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de protocolos exagerados, sin necesidad de estudios caros, sino por el solo hecho de poner los campos magnéticos en los puntos específicos. El segundo paciente fue un niño con tuberculosis también. Estaba estudiado en el Instituto Nacional de Enfermedades Pulmonares de México y el chico tenía un absceso en el cuello por una tuberculosis ganglionar y supuraba. Entonces llega y yo empiezo a revisarlo y encuentro que supraespinoso acusa este fenómeno, lo impacto y a los 8 días cerrado el absceso, el niño curado, y eso a mí obviamente me movió toda mi estructura de médico alópata. Y empiezo a investigar y empiezan a salir virus, bacterias, hongos, parásitos, y cada uno obedeciendo a un punto específico del organismo. Qué raro. Y ahí empezó todo. Pero por el otro lado, yo en el deseo de que esto lo supiera el mundo, doy aviso a las autoridades sanitarias y obviamente me rechazan, simplemente me rechazan, no me hacen caso, no me contestan. Pero no te contestan. No me contestan. O sea, silencio del otro lado. Absoluto. Y en 1993 un médico que se interesó en esto y que vio el resultado, me dijo, vamos a editar un libro que se llame El SIDA es curable. Sale. Y lo editamos. Y llega un escrito de la Secretaría de Salud de México donde me prohíben la edición del libro. Lógico. Cualquier persona dice, ¿y por qué no te vas a un amparo constitucional? Porque no está prohibido ni decir, ni escribir ninguna cosa, y menos... Básico, libertad de prensa, libertad de expresión. Que puede ayudar a la humanidad. Pero, ¿y qué pasa si te matan? ¿Qué pasa si en lugar de que te prohíban, te dan un balazo? Entonces me callé. O sea, como diría Chespirito, chanfle. Sí. Chanfle. Y el 15 de septiembre de este año, aquí en Quito, Ecuador, el Ministerio de Salud, la Universidad Nacional de Loja y otra personalidad del Ministerio del Deporte me dan el aval para que yo vuelva a publicar El SIDA es curable. Y aquí se da a conocer otra vez el libro de que el SIDA es curable. O sea, nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra, porque el SIDA es curable. Y hay que ver tres fenómenos, te los voy a decir. Uno es el virus, VIH. El VIH. Dos es la inmunodeficiencia y tres es el SIDA. Entonces, confunden los tres fenómenos. El VIH es un virus patógeno y está en el recto, por eso no lo han encontrado. Y no destruye al linfocito T, sino la bacteria que le hace resonancia, que ese fue mi aportación a la humanidad. Como la mecha de la bomba. El descubrimiento del par biomagnético. Claro. Siempre que hay un virus... hay una bacteria que le hace juego, que le fabrica la mucoproteína que lo hace patógeno. El virus siempre ha existido, son partículas de ADN. Y esas partículas requieren de una mucoproteína que se les adhiera para que lo haga patógeno. Y esa mucoproteína la fabrica una bacteria que se llama Escherichia coli. Y esa es la que se instala en el timo y degenera el timo. El timo, de acuerdo a los estudiosos, después de que nacemos, empieza a retraerse y deja de producir los linfocitos T. Por eso se llama linfocito T, es del timo. Del timo, claro. Pero cuando ya somos adultos, ya no fabrica el timo, linfocitos T, pero ordena que se fabriquen en los ganglios y en otras estructuras. Y al destruirse ese órgano, se dejan de producir los linfocitos T. Pero no es que el virus destruya al linfocito, no. Ningún virus puede destruir célula alguna. Y esto inclusive ya lo dijo Montagnier y Grimaldo, en fin, otros estudiosos que dicen, no puede destruir un linfocito, un virus, el que sea, y menos el virus de inmunodeficiencia. Isaac, disculpa que te interrumpa, nos tenemos que ir un pequeñísimo corte comercial. Sí, al regreso me gustaría que nos comentes, ¿qué opinaron los del otro lado del charco?
como dicen en mi tierra, sí, sobre tu descubrimiento.